Hola corazones, el reto de julio para Artist Mix. Espero que os guste. Yo voy a hacer un canvas, bueno, el reto era un canvas. Yo voy a decorar un cuadrito que tenía por ahí con unos recortables de unos papeles de verano. Este era el cuadro que lo tenía hecho con decoupage y lo he querido retocar porque me encanta y mirar cómo va quedando. Estos son los recortables, los voy a ir pegando poquito a poco con silicona caliente. Vamos a ir intentando hacer como un cuadro 3D con todo, con motivo, pues eso, lo que es el verano, la playa, la sombrilla, pues todo. Me encanta este tipo de fotos, me transforman a la playa. Voy a cortar esta pajita que tengo, que es de las mesas dulces, para simular el palo de la sombrilla. Voy a cortarlo un pelín y creo que el color este le iba genial. La compré el otro día en un bazar y sabía que para algo la tenía que usar. Las conchas y eso que veis abajo son de mi acuario. Yo tengo un acuario marino. Y bueno, son caracolillos que con el tiempo se van muriendo y pues nunca los tiro, siempre los uso para ponerlos en algún sitio. Y la estrella de mar que tengo puesta arriba también es una estrella real, que la tuve viva un tiempo en el acuario. Cuando se murió la disequé. Voy a poner esta silla, ya tengo recortado los elementos a tercera dimensión y veréis cómo los voy a ir poniendo poquito a poco. Este creo que queda aquí genial. Da la sensación de que es verdad que está ahí la hamaca esperándonos. Ay, madre mía. A ver si pronto podemos disfrutar de algún día de playa, aunque este año lo tenemos complicadito. Sobre todo a los que vivimos tan lejos de la playa, los que vivan más cerca a lo mejor se pueden escapar. Pero bueno, yo con este cuadro me quiero recrear en un día especial. La silla esta la tengo muy parecida yo, nada más que en vez de rayas es naranja, pero es que es igualita. Por eso cuando vi el dibujo decidí hacerlo. Voy a ir poniendo elementos. Esto es una cámara, una Polaroid, como la he puesto con goma eva detrás, la he indintado y así queda como más, un poco más adelante. Y el coco también, el coco le recorté, le he puesto goma eva negra y ahora lo pego ahí y también da un poquito más de dimensión. El bolsito también, que luego cuando esté tapado con sus flores pues va a quedar también muy mono. Ahora se ve todo un poco destartalado, pero ¿veis? Le doy un poquito de forma con el dedito para que esté como más redondeadito y ahora la silicona me hace también de 3D, me lo pone un poquito más con más relieve. Y bueno, en lo de abajo del donde está la base del cuadro, le he puesto arena de verdad, también del acuario, es arena de playa. Y luego la pegué con cola y la entinté un poquito. Y así en la foto no se ve mucho, pero lleva arena también. ¿Veis? Así queda un poquito más en relieve. Y da la sensación de que está como más cerca. El coco, me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora voy a ir poniéndole los distintos elementos que he ido cortando, que estaban al lado. Esta florecita. Perdonadme que me he salido de cámara. Pero bueno, que ahora la veréis cómo la pongo. Y bueno, voy poniendo con silicona distintos elementos. Esta al final la cambio de sitio. La he puesto ahí, pero veréis cómo luego, más adelante, la voy a cambiar. Y esta es la otra parte, que también la he cortado. Esto iba así. Y no sé muy bien dónde ponerla, pero luego me di cuenta que iba al lado del bolso de la playa. Esta es una botellita que hice yo para un cuadro el año pasado, también de travel. Y luego al final no se la puse, porque ya el libro, el álbum lo hice con Belena Craft, era muy bonito y no me apetecía colgarle más cositas y se quedó por ahí.
Pero bueno, creo que aquí puede quedar ideal. Voy a buscar algún elemento más para poner aquí en la parte de arriba. Y tengo un timón también que me sobró del... Estas cositas me sobraron del álbum del año pasado, de Blena. La cámara de fotos. Y aunque era el álbum grande, pero es que traía muchísimos elementos para decorar. Y lo guardé, y ves como todo lo que se guarda se encuentra. Voy a ver, ¿ves? Creo que esto, el salvavidas, es el que más le puede pegar ahí. Son como chipboard de maderita, que yo lo pinté. Y lo pongo aquí arriba con el bote del mapa secreto del tesoro. La camarita también la voy a poner. Voy poniendo distintos elementos, no sé muy bien dónde ponerlos, pero ya veréis que al final estoy encantadísima de cómo me ha quedado. ¿Veis? Ahora es cuando me di cuenta que la otra flor es la que va aquí. Así que, como está todavía muy reciente, la despego y la pego. Ahí, ¿veis? Ese era su sitio. Pero bueno, todo tiene solución. La vuelvo a pegar y andando. Va a quedar genial. Me encanta, ya lo tengo colgado. Y bueno, deciros que podéis participar con nosotras en los retos. Meteros en Instagram y poner retos Arctic Miss, como pone en la entrada del vídeo. Y ahí veis, podéis poner, vamos, con ese hashtag podéis poner la foto de alguna cosita que hagáis este mes. Era verano. Algo de un canvas con cosas de verano. Y yo pues creo que lo he hecho así. No sé si en realidad era, ahora no me acuerdo, es que tengo 3 o 4 retos pendientes, pero que no me acuerdo si era de verano o daba igual lo que pusiéramos. Pero bueno, a mí me apetecía poner esto, que es lo que me apetece el verano, porque hemos pasado muchísimas lluvias y aquí en Andalucía no suele llover, pero madre mía, qué encierro hemos tenido de llover y llover y llover. De ahí le doy forma también con la misma mano para que tenga un poco de como más naturalidad y lo pego. Y ya os digo que os podéis animar a hacer alguna cosita con nosotras. El canvas, para quien no lo sepa, esto no sé si luego lo enseño más adelante, es un lienzo, lo que pasa es que yo lo uso por la parte de detrás. A las que me conocéis, sabéis que también hago así unos cuadros de bebé con el ratoncito Pérez y tal, y siempre uso la base de detrás y lo utilizo como si fuera marcos. Esa servilleta la verdad es que es muy bonita, es muy muy bonita, me quedó genial. Tenía ya hecho la primera parte, lo de pegar la servilleta ya lo tenía hecho. Entonces, pues ha sido terminarlo, que me apetecía hacer algo de 3D y en tercera dimensión, poniéndole así cositas y creo que va a quedar genial. A ver con qué nos sorprenden nuestras compañeras. Voy a ir pegando la maderita esta aquí. Los pelos de la silicona, madre mía. A ver si empiezo a usar el otro pegamento que tiene tanta fama. Ahí, yo creo que ahí puede quedar bien. Espero que no me estalle la botellita con la silicona caliente. Un poquito miedo me da, ¿veis? Tengo ahí metido el mapa del tesoro y unas pocas piedrecitas. Esta pistola me va genial, es chiquitita, pero me va genial. Porque gotea una gotita y luego no sale más. El otro día estrené otra y qué va, se me comía la silicona, vamos, estaba continuamente expulsando silicona. Pero esta no, esta echa una gotita y cuando ya termina de echar la gotita se para. Así creo que queda chulísimo. Es que me parece súper real, de verdad. Una playa de Cancún.
y estaba aquí. Le puse un brac en la, lo que es el objetivo de la cámara, es lo que veis, es un brac. Y ahí va. Y vamos a ver cómo me va quedando. Vais viendo. Espero que os guste, que me deis opiniones de que poner esto aquí o poner aquello allí, y para la próxima os lo tendré en cuenta. ¿Veis? Ahora se ve ya toda la flor. Es que tengo el teléfono mirando boca arriba grabando, entonces no veo lo que voy grabando, por eso me he salido un poquito de cámara, porque tengo otra pinza de grabar y no veo, se queda el teléfono para arriba y no veo lo que voy grabando, pero bueno. ¿Veis? Todo lo que queda en relieve. Este papel es de mucho gramaje, entonces no le he puesto porque no va a llevar, no se va a tocar. De ahí no sé, vamos, no es como cuando vas a poner algo que va a tener trote. Voy a usar el nubo, no sé por qué se me ha quedado la cámara en cámara lenta, pero ese es como el Glossy Asen. Lo voy a usar para poner distintas cositas para dar relieve. Y ahora voy a usar este, que también me gustan mucho, son así de gotas 3D, y aunque no tiene el pitorrito tan fino como el otro, pero bueno, teniendo cuidadito se pone muy bien también. Es que es muy, muy diluido y sale muy bien. Os he dejado un ratito en silencio para que os recrearais conmigo haciendo esto. Sigo poniendo glossy donde veo que me va pidiendo que haya algo que dé más relieve, y seguimos terminando ya el cuadrito. Bueno, y así va quedando. Mirad qué bonito queda. Pajarito, el ojo, el mar, cuando sé que se quedará más transparente. Y veis por detrás, esto es lo que decía, es un canvas. He puesto una cuerdecita para colgarlo. O sea, un lienzo para que
para las que no sepáis, que yo no hace mucho que me he enterado también que esto es un canvas, ¿veis? Ahí donde va el coco le he puesto, es que parece de verdad que tiene ahí un cóctel. Las sandías, todo, que me encanta cómo queda. ¿Veis? El mar, que dan ganas de tirarse. Y las flores, la bolsa, ¿veis? Recortando los elementos y luego poniéndolos con un poquito más de volumen, pues queda genial. A mí por lo menos que me ha encantado, es que me transporta allí, a las playas de México. Os dejo con unas fotos para que disfrutéis, espero que os guste, y pasaros por los canales de mis compañeras, que verás qué cosas tan bonitas también han hecho. Un besito a todos, chao, y veniros conmigo a este precioso paisaje. Besitos a todos, que disfrutéis del verano.